Hola, hola, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos con nosotros en este miércoles de clases de ajedrez para principiantes y clase de ajedrez para intermedios. Hoy la clase de intermedios la va a dar nuestra ya conocida compañera Alicia Alarcón. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí de nueva cuenta en esta hermosa institución y por supuesto en este espacio. Pues bueno, como ustedes saben, Elvira, se parecen, es Y hermana de como uno Elvira todo loco. Alarcón. Y luego nos mandan Alicia. mensajes así cruzados, pero bueno. Alicia es hermana de Elvira Alarcón, que estuvo con nosotros el domingo, y Alicia es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella estudia la carrera de Pedagogía y, bueno, ya sabemos que es parte del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Y hoy nos va a poner unos temas de táctica muy interesantes, pero esto a las 7:30 en la clase de intermedios. Yo voy a comenzar la clase de principiantes y para hoy vamos a ver dos temas que son bastante interesantes. Por un lado, el tema de la clavada y por otro lado, el tema del sacrificio. En las clases anteriores hemos visto partidas, hemos mencionado estos temas, pero hace falta explicarlos correctamente. Entonces, para ello, les voy a compartir la pantalla. Y vamos a explicar primero qué es una clavada. Una pieza está clavada cuando detrás de ella hay una pieza de mayor valor. Vean cómo este alfil está atacando al caballo. Pero detrás del caballo está el rey. Por lo tanto, este caballo está clavado. Del otro lado, observemos el otro alfil, que también está clavando al caballo negro, porque detrás del caballo negro hay una pieza de mayor valor que es la dama. Y a su vez, las negras están haciendo lo mismo. Están clavando al caballo de la casilla F3, porque detrás está la dama. Entonces, ¿qué es una clavada? Una clavada es cuando detrás de la pieza que decimos clavada hay una pieza de mayor valor. Ustedes saben cuál es el valor de las piezas y saben perfectamente que la dama vale 9 o 10 puntos y el alfil vale solamente 3. Entonces, si este caballo de F6 se mueve, yo capturo a la dama. Y el negro captura mi alfil y sale perdiendo, pues prácticamente 6, 7 puntos, ¿no? Lo cual es mucho. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una clavada absoluta y una clavada relativa? La clavada relativa es una pieza que no debería moverse, pero que sí puede moverse. Por ejemplo, este caballo no debería, porque atrás está la dama y la pierde. Pero por supuesto que puede hacerlo. Eso no es una jugada ilegal. Sería una jugada errónea porque mueve el caballo y pierde la dama. Del otro lado, con las piezas negras es lo mismo. Se trata de una clavada relativa. ¿Por qué? Porque el caballo de F3 de las blancas, este caballito, sí se puede mover, pero perdería la dama. La diferencia con la clavada absoluta es que la pieza clavada no puede simplemente moverse, porque detrás está la pieza de mayor valor en una partida de ajedrez, que es el rey. Entonces, no puede porque sería una jugada ilegal. Ustedes saben que no pueden ponerse en jaque por su propio gusto. Esto es una jugada ilegal, ¿verdad? Entonces, si nosotros, como en este Chess Base, el mismo programa lanza el silbato del árbitro que dice que no se puede, ¿no? En cambio, vean cómo si yo me quiero peón y regalar mi dama, me lo permite tranquilamente. El caballo le digo muchas gracias y me vuelo a la ganando. Ejemplo de clavada, le vamos a pedir que cheque con las personas que nos están acompañando la respuesta. Quiero que me digan qué piezas están
y si se trata de una clavada o de una clavada relativa. Aquí, tanto para las blancas como para las negras, hay muchas. Les voy a decir, hay dos piezas clavadas. Viendo esta clase de principiantes, nos qué piezas, hay tres con la torre, ¿verdad? Y otra es tapar el jaque. Pues parece que es mucho mejor comer a la dama. Y ahora tenemos alfil G6 jaque mate. Entonces vean qué interesante, regalamos a la dama para desviar a esa torre, porque esa torre está defendiendo la casilla que queremos usar con el alfil para darle jaque mate. Regalo a la dama y si se la come, lo mato. Y la otra opción que habíamos visto, si se tapaba con torre, pues peor aún, ¿no? O con el alfil o con la dama, con cualquiera de las dos, es jaque mate. Entonces, esto vean que es bastante interesante y es un ejemplo de sacrificio. ¿Qué sacrifiqué la dama y qué gané? Pues no es poca cosa haber matado al rey contrario. Y ahora les voy a poner otro problemita de sacrificio de dama también. En estos problemas, pues son muy sencillos. Les recomiendo mucho un libro que se llama Mil y un combinaciones de jaque mate. El autor se llama Reinfeld. A veces se consigue en PDF. En Amazon ya se consigue todo. Entonces, bueno, ahí pueden conseguir mil y un combinaciones de mate, que es de donde yo he sacado estos ejercicios. Y Alicia nos va a poner ya ejercicios tácticos más complicados para intermedios. Ahora, veamos esta nueva posición. Vean bien que el blanco tiene las dos torres en la columna E. Es muy importante ver que son las dos, ¿verdad? En esta columna. La dama está atacando por esta diagonal y el alfil está atacando, aquí me fui chueca, está atacando por esta otra diagonal, ¿no? Entonces, tenemos aquí muchas piezas atacando, ajá, y el caballo que podría llegar, ¿no?, a la casilla G5. Entonces, el blanco está atacando con 1, 2, 3, 4 y podría sumarse una quinta pieza. Mientras que el negro, vean su posición. El caballo en esta orilla no hace absolutamente nada. Y la dama y el alfil, pues, se perfilan en esta diagonal que está defendida por la torre. Pero también están lejos de la defensa del rey negro. Y la otra torre, pues, ahí más o menos. Ahora juegan las blancas y van a ganar la partida con sacrificio de dama. La primer jugada es muy interesante y es dama por F7, jaque. ¿Cuántas formas tiene aquí el negro de quitarse ese jaque? Tiene dos. O se la come con la torre o se quita el rey a H8. Son las dos únicas opciones que tiene. No puede tapar. Solo puede comer con la torre, con el rey no puede comer porque está el alfil, fíjense bien. Entonces, solo puede comer con la torre o moverse. Veamos la primera opción. Si el rey se mueve a la casilla H8, ¿cómo le ganamos? Le damos dama por F8 jaque, la única que tiene es comer con la torre, y ahora entramos con esta torre y le amenazamos mate. Ah, no, perdón. Nos dan mate primero a nosotros, nos juegan por acá jaque y la cosa se complica. Entonces. Me estaba haciendo ahora, dije. Sí, a ver, déjenme checar la posición. Porque igual también si hacen torre ahí, tal vez, incluso además del mate, podemos tener como de 5 protegiendo ahí la torre, ¿no? Sí, me faltaba una pieza, con razón. Esto también es muy didáctico. Cuando ustedes copien una posición, tienen que ponerla. Atención. Porque si,
Si no la ponen bien, van a estar con la cabeza quebrándose las horas y resulta que faltaba un alfil en la casilla C8. Entonces, bueno, con mayor razón el sacrificio de dama funciona aquí, porque el alfil está bloqueando a la propia torre y vean que este alfil no está haciendo absolutamente nada. Entonces, aquí, aunque las blancas tienen una pieza de menos, lo que está ocurriendo es que las piezas negras no están jugando. Y eso fue lo que nos permitió sacrificar en F7. Si el rey se iba a H8, ahora ya tiene sentido el sacrificio, dama por F8, mate. ¿Ok? ¿Qué pasa si el rey, déjenme volver a configurar la posición, si el rey no se va a H8 y nos la comemos con la torre? Ahora sí, espero que el público se haya puesto muy buzo caperuso. Juega el blanco y debe de tener una secuencia de jugadas en la que deja que mate. Lo interesante de los sacrificios es que juegue lo que juegue el contrario, tenemos que sacar una ventaja, ¿no? Insisto, o sacar más material o dar jaque mate. Pero en este caso, si se movía, lo matábamos. Y si nos come la dama, si acepta el sacrificio, también lo vamos a matar. Pero ahora quiero que ustedes me digan cuál es la secuencia de jugadas para las blancas en la que dan mate. Es una secuencia de jugadas forzada. Y es maten una, dos y tres. El blanco juega y de manera forzada da jaque mate en tres jugadas. Vamos a ver si el público que nos acompaña se anima a participar. Y sí, justo ya está la conexión, ya vamos a tiempo. Muy bien, Tonatiuh nos dice torre E8. Muy bien, Tonatiuh. Pero, ¿qué hace el negro después de torre E8? Solo tiene una opción. También pónmela, por favor, Tonatiuh Castro. Torre E8. ¿Y qué va a hacer después de esta jugada el negro? Que dan un mate que no es mate, después resulta que no fue mate y ya tienen dama de menos y lo más probable es que pierdan la partida. A torre E8 nos dice Tonatiuh que el otro va a jugar rey por E8, H8 por la torre y la única que tiene es tomar a la torre con el rey. Y ahora sí viene el jaque mate con torre a E8 mate. El rey no puede comer a la torre porque vean quién la está defendiendo, el alfil. Y no puede moverse a ninguna casilla porque el alfil y la torre las tienen todas controladas. Y bueno, este fue el tema de sacrificio. Vimos dos sacrificios de dama, cómo regalamos la dama y después matamos. Más difícil, pero poniendo un poquito de atención y un poquito de creatividad, diría yo, todo va a mejorar. Entonces, la clavada, como ya lo saben, es cuando hay una pieza que no se puede mover porque atrás hay una pieza de mayor valor o bien el rey. Cuando es el rey, bueno, pues es una jugada ilegal. Y entonces, la primera posición que tenemos acá es esta. Está basada justo en el mismo libro que utilizó mi compañero Diego, que es Mira su fuerza ajedrecística. Es bastante recomendable, yo creo que cualquier ajedrecista tuvo que pasar por él, ya de un nivel un poco más avanzado. Y bueno, se los recomiendo mucho. Igual en esta época de que es todo online, después les voy a recomendar una aplicación, vamos a jugarla para ver cómo funciona. Y particularmente me gusta también usar la aplicación, ya que pues puedes ir como en el metro o en tu casa, solamente sacas tu celular y empiezas como a hacer los problemas y es mucho más sencillo, pero no hay que dejar nunca de lado los libros. Entonces tenemos acá esta posición. Ya está mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Ok. Entonces, parece un poco evidente la clavada juega en las piezas blancas, la clavada de las blancas, pero también hay que tener cuidado con la respuesta que tienen las negras. Es una... no es una combinación difícil, digamos que vamos de... poquito menos a más, para que se les, como para ir subiendo de nivel. Y bueno,
Espero que sus respuestas ahí en el chat. Y mientras les voy contando que, pues, obviamente mi hermana es Elvira, transmitió el domingo, y justamente me está acordando su transmisión porque dio una partida donde sacrifica a la torre y gana de una manera súper bonita, la verdad. Y aparte, de primer inicio, pues, como que, ay, ya regaló la torre, y no. Entonces, como que no está tan claro como en el ejemplo, que, por ejemplo, que nos dio Astrid. Entonces, pues, ya, si no la han visto, ojalá se pasen por ahí a verla. Y algunos nos han dicho que somos hasta gemelas, pero no somos gemelas. Me dicen que ¿quién juega? Ah, las piezas blancas, juegan las piezas blancas. En esta posición juega el blanco y gana con el tema de la clavada, pero tiene que tener mucho cuidado con la respuesta del negro. Ajá, la clave está ahí. Ajá. También respecto a lo que comentabas de los pequeños, intento, no sé si lo logro, pero bueno, bajo mi experiencia he notado que muchas veces capturan todo. Alicia les advirtió que tuvieran mucho cuidado, o sea, que este no era fácil, que no era obvio, ustedes deben de ser más mal pensados. Si Alicia les está diciendo, tengan cuidado, la jugada obvia es alfil C5, pero ¿qué contesta el negro alfil C5? Y está curioso porque contesta con otra clavada. Justo contesta alfil C5, contestan alfil B6. Y aquí, ¿cuál es la jugada que gana de las blancas? Exacto. Ahora vean qué interesante el problema que nos pone Alicia. No se pueden comer a la dama negra porque su alfil se los clavaron. Ustedes clavaron a la dama, se pusieron muy contentos, pero aquí se equivocó nuestro amigo Tonatiuh. Ah, no, está bien, alfil B6 es la respuesta, pero ahora, ¿qué va a hacer el blanco? Y contestó muy bien Cassandra. Exacto. Dama F4 y Tonatiuh también. Bueno. Dama F4, jaque. Y de hecho aquí también podemos decir que es un tema de doblete. Es importante también que, aunque vemos temas separados para estudiarlos mejor, no es para otra cosa, simplemente para estudiarlos mejor, siempre se van combinando entre sí. Bueno, o naturalmente se van combinando entre sí. Entonces esto podríamos decir también que es un doblete. ¿Un doblete qué es? Bueno, es cuando atacamos a dos piezas a la vez en un solo movimiento. No se puede capturar a la dama porque está clavado el rey. No tendrían más remedio las negras que mover a su rey. Y ahora sí nos capturamos a la dama. En esa posición ya estamos ganados. Porque, bueno, si va, por ejemplo, E8, damos mate. Y si no, simplemente nos capturamos al alfil y ya está. Entonces vamos al siguiente ejemplo, también de clavada. Este también está bonito. Aquí está, ese es el siguiente ejemplo. Igual es un poquito más difícil que el anterior, pero no imposible. Y algo más iba a comentar. Ah, recalcar también que siempre hay que estudiar como de todo, ¿no? Cuando nosotros jugamos bien estratégicamente, los temas tácticos se van a dar solitos. ¿Qué pasa si no estudiamos temas tácticos? Que se nos van a ir. Entonces ya no vamos a ser capaces como de... Podemos jugar la partida más hermosa y desarrollar lo más hermoso, pero si no logramos concretar, no logramos rematar con el tema táctico, pues no seríamos un jugador completo, seríamos un jugador como, pues sí, incompleto, ¿no? No concretaríamos las partidas. Entonces, esta es la siguiente posición. De nueva cuenta juegan las piezas blancas. Y, bueno, aquí cuál sería como la clavada. Tema la clavada. Chicos, muy listos. Cassandra y Tonatiuh, que son los que están respondiendo todo. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, capaz que son principiantes y se quedaron a la clase de intermedios. Hagan el intento también, aunque sean principiantes. Sí. La jugada anterior, pues yo expliqué la clavada, y alfil C5, pues era una jugada muy de principiante, ¿no? También la respuesta del negro, y ya la respuesta del blanco fue un poquito más complicada. Ok, ya nos dicen aquí que dama 3, justo dama 3 es la jugada correcta. Y bueno, si el rey se va a G8, ¿qué pasaría? Que yo creo que también es un tema de doblete. ¿Y qué pasaría con dama E7 de las negras? Entonces tienen dos respuestas y hay que tratar de ver cómo las dos respuestas. Muy bien, entonces... Si se mueve el rey a G8, haríamos alfil por H7.
parece que sacrificamos un alfil, pero no es ningún sacrificio porque descubrimos el ataque de la torre hacia la dama y capturaríamos a la dama. Entonces, la variante que estamos viendo es esta. Dama 3, jaque, rey G8, alfil por H7, supongamos rey por H7 y torre por E6, ganando a la dama. Entonces, rey G8, ya vimos lo que pasa con rey G8. Ahora, muy bien. Tonatiuh y Cassandra la dijeron. Si el rey se iba a G8, los dos sacrificaron el alfil y ganan la dama. Muy bien a Cassandra y Tonatiuh. ¿Pero qué pasa si se tapa de dama? Exacto, ¿qué pasa si se tapa de dama? A ver, chicos, y los demás. Dama A3 jaque y dama E7 es la respuesta que da el negro, porque en la otra sacrificaban el alfil y perdía la dama. ¿Aquí con qué jugada ganan? Entonces estamos viendo dama E7 y alfil C6 de parte de las blancas. Bueno, ¿qué pasaría si dama por A3? Y pasaría si dama por A3. Ajá, si juegan alfil C6, ¿qué pasa si el negro juega dama por A3? ¿Qué harías, Tonatiuh? Tú que dijiste alfil C6. Torre por mate. Entonces regalan la dama también, ¿no? El siguiente ejemplo. Ay. Ok, este también, como les dije, cada vez iba a ir complicando un poquito. Entonces, este está un poquito más complicado. Y también, tanto nos puede dar muy buenas victorias, a ver, táctica, en la nada táctica, también nos podemos salvar de muchas partidas con táctica. Vamos a hablar de varias cosas. Incluso hay como sacrificios donde te ahogan, sacrificios donde recuperas alguna pieza, material, etc. Entonces, muy importante ser táctico. Aquí les estoy pidiendo que nos escriban las jugadas en español porque ponen R por E8. Rook, sabemos que es en inglés, pero al rato nos van a poner en ruso y en francés. Entonces, en español, por favor, torre por E8 y así. Porque si yo veo R, pienso que es el rey. Claro. A ver, chicos intermedios. Están muy interesantes los ejercicios que nos pone Alicia. Y me comentabas, Alicia, mientras nos responde el público, que les vas a enseñar a usar la aplicación de chess.com para entrenar táctica. Sí, ya hemos hablado, bueno, ya hablé en alguna transmisión pasada del chess.org, que también es sumamente recomendable. Hay que practicar ahí, hay ejercicios para principiantes, para intermedios, que, bueno, ahora que estoy dando clases, los he estado haciendo. Sí, tan interesante eso, o sea, obviamente yo los hago rápido, me digo, ¡ay, qué interesante!, ¿no? Y además los puedes hacer una, dos y hasta tres veces, y está muy padre también. Ahorita vamos a verla y a ver si no... Alumnas, cuando veo este tipo de anotación, pues me pasa como cuando alguien tiene una falta de ortografía grave, ¿no? Las columnas en ajedrez son letras que van de la A a la H, pero precisamente ChessBase y otros tableros a mí me desagradan mucho porque usan mayúsculas, cuando las columnas siempre tienen que ser con minúsculas. Entonces, Tonatiuh nos pone H3 con mayúscula y completamente disculpado porque el tablero que tenemos aquí tiene mayúsculas, ¿no? Incluso he visto unos tableros de madera lindísimos, carísimos y con las letras en mayúscula, lo cual realmente no me agrada, ¿no? Las letras deben de ir en minúsculas. Entonces, bueno, disculpado Tonatiuh, y Tonatiuh me dice que H3 con mayúsculas. Pero bueno, entendemos que es... No sé si lo dije. Creo que no, pero era a las negras. O sea, si le tocaba a las blancas, simplemente haríamos dado por A3 y ya está. Pero en esta ocasión van a las piezas negras. Sí, el negro, chequen bien, está perdiendo la torre de A3. Entonces... Me van las blancas. Speed Rojas nos dice G3. ¿O G2? No.
Bueno, Gedes ya se ha equivocado. Gabriel te pide que le digas hola. Hola, Gabriel. ¿Pero cómo se dice hola sin H? Así, hola. Entonces, negras atacan. El caballo es clarísimo que está atacando a H2, ¿verdad? Y la dama también ataca a H2. Pero el punto H2 ya lo vieron todo negro y gana. Nos preguntan que quién. Entonces, la dama y el caballo atacan a H2. H2, ¿quién lo defiende? Además del rey, el caballo de F3. Entonces, ¿cuántas piezas más están en el juego? Pues hay una torre en A3 que parece que no hace nada y hay un alfil en G7 que parece que no hace nada. Parece, ¿verdad, Alicia? Sí, es parece, pero todas las piezas juegan siempre. Ok. Fíjate que me están comentando que está lloviendo mucho por Ciudad Universitaria y fallas ajenas a nuestro equipo está interfiriendo con la señal de internet. La lluvia nos está haciendo una muy mala jugada, se está cortando mucho la transmisión y me están pidiendo que terminemos el ejercicio y que pospongamos para una sesión posterior la explicación de chess.com porque se está cortando muchísimo. Entonces, okay, bueno. Está bien. Entonces solamente esperamos que el público responda este ejercicio y ya está. Sí, vamos a ver si alguien responde. Como en esta modalidad que hay cosas como el internet o la lluvia que obviamente no lo podemos controlar y bueno, ni modo, hay que trabajar con eso. Uh-huh. Está bien. Tonatiuh nos dice, primero, Jesús Ríos, torre por C3. Torre por C3 solamente regala la torre, Jesús. Y Tonatiuh Castro dice que, ¿qué te parece, Alicia, alfil por D4? Ok, alfil por D4 es la jugada correcta, pero de todas formas hay que ver la combinación completa, la línea completa. Entonces sería alfil por D4 y las blancas tienen dos opciones. Están en jaque, así que tienen que a fuerza responder ese jaque. C por D4 o caballo por D4. ¿Y qué pasaría en cada una de las opciones? Uh-huh. Tonatiuh ya nos contestó, nos dice que, solamente alfil por D4 y Jesús alfil por D4 y todos alfil por D4. Bueno, ¿qué pasa si tomamos con el caballo? Caballo por D4 primero, ¿cómo terminan las negras? Está muy sencillo, pero deben de ponerlo. ¿Y si toman con peón? Muy bien, Tonatiuh. Tonatiuh nos dice que puede comer con caballo o puede comer con peón. Pero si come con caballo, ¿qué pasa? Y si come con peón, ¿qué pasa? Exacto, sí, como capturamos con caballo. Dice que si come con caballo, mate. Dama por H2, mate. Excelente, Tonatiuh. Y si come con peón, ya la primera. Bueno, pues qué mala onda que la lluvia está cortando nuestra transmisión. Ya nos dice Tonatiuh Alicia que si C por D4, torre por F3. Exacto, si C por D4, torre por F3 y le quitamos al mejor defensor del enroque a las piezas blancas y justo conseguiríamos darle jaque mate. Ahora sí vamos a ir a ver la línea completa. Alfil por D4. Y caballo por D4, simplemente dama por H2, mate. Como un alfil que aparentemente no estaba atacando el enroque de manera directa, está bien colocado y por eso nos ayuda en el ataque. Y que pues así, C por D4, seguiría torre por F3. Con la misma idea de quitar al caballo de F3, que usualmente el caballo es el mejor defensor del enroque, ya sea el caballo de F6 o el caballo de F3, y no tienen las opciones para no perder material o el mate. Si capturaran, por ejemplo, torre por F3, se me ocurre, sería dama por H2, rey F1 y dama H1 mate.
Entonces, aquí cuando hacen torre por F3, si capturan con otra pieza tipo alfil por F3, sigue la misma, dama por H2. Y pues bueno, eso sería como todo. Nada más quiero dar una cosa que a mí me pasa, que justo cuando yo le dije a un niño, bueno, ahora cómete el peón, hizo esto literalmente. Se lo metió a la boca. Entonces yo prefiero muchísimo más capturar. No sé qué. Porque no las comemos. Igual eso. Pues nada, eso los niños hay chistoso. Que tener cuidado. Ajá. Que se la come yo. No, no te como literalmente el peón. ¿Cuántos años tenía el niño? Me gusta más capturar. Tenía como 5. Como 5, bueno, hay que tener cuidado. Si gustas ya dejar de compartir pantalla, Alicia. Ajá. Muchísimas gracias. Pues una lástima que la lluvia no nos permite terminar, pero bueno, en otra ocasión, por favor, explícanos cómo practicar táctica en chess.com. Sí. Esperamos tenerte de vuelta, Alicia. No, espero que me puedan invitar. Siempre muy feliz de estar en este espacio. Gracias y nos vemos. Adiós. La lluvia nos acabó. Bye. Solo nos faltaba esa pequeña cosa, que estaba interesante.